puedo salir. Por ahí. Allá. ¿Busca algo? No. No busco nada. Bueno, pues pareciera que estás buscando algo. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no necesito ayuda. Regresa a la fiesta, ¿sí? ¿Y por qué quieres huir de la fiesta? Ay, bueno, ¿y tú por qué haces tantas preguntas? Mejor ayúdame a salir de aquí. Lo lamento, pero me temo que no te podré ayudar. Ay, pero si hace un momento te ofreciste. Además, soy una dama. Y los caballeros ayudan a las damas en apuros. ¿Por qué tienes tanto apuro de huir? Ay, es que nadie me dice nada de mi prometido. Tal vez porque es un violento. Quizá es un monstruo. Bueno. ¿Y para ti la apariencia es muy importante? La apariencia física no importa. Lo que me interesa es el interior y eso me aterra. Entonces, ¿me ayudas? No. Siento mucho que no te pueda ayudar, porque yo soy tu prometido. Lo siento mucho, lo lamento. ¿Lo seguirás sintiendo porque soy tu prometido? Sí, bueno, no, pero realmente lamento mucho lo que dije. No tienes nada que preocuparte. Ay, de verdad lo lamento, señor Chan. Oye, tranquila, solo dime Ian. Claro, señor Chan. Ian. Solo Ian. Está bien, Ian. Bueno, me retiro, porque tengo una fiesta que asistir. En cuanto a ti, eres libre de retirarte. Mucho gusto. Bueno, tal vez no es tan malo como parece. ¿Viniste? Pensé que querías escapar. Bueno, tal vez no sea tan malo después de todo. Mira qué hermosa te miras. Toda una joya. Cuando firmamos los papeles, tu mamá nunca dijo que fueras tan hermosa. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos aquí, no hay que perder el tiempo. Así que traje al juez para que los case de una vez. Pero ese no era el trato. Niña, si de igual manera se iban a casar. Así que mejor hacerlo de una vez. Ay, pero no nos conocemos. De eso se trata un matrimonio arreglado, chiquilla. Serás una gran esposa para mi hijo. Pero... Tranquila. Yo también estoy igual que tú. Estoy nervioso. Bienvenida. Esta es tu nueva casa. ¿Querrás decir nuestra casa? No, Rocío. Esta será tu casa. La compré para mí, pero total, ¿qué más da? Todo pasó tan rápido. Entremos, es nuestro primer día de casados. Bienvenida. Es muy hermosa. Hoy es nuestra noche de bodas. Lo es. Pero te pido por favor que vayas a descansar. Ya ves que hoy fue un día muy pesado para ti. Te acabas de casar con un desconocido. Está bien, entonces subamos a la habitación. Lo siento mucho, pero el día de hoy no te podré acompañar. Pero nos acabamos de casar. Hoy es nuestra noche de bodas. ¿O acaso me dejarás sola en esta casa? Es nuestra noche de bodas, tienes razón. Pero esta es tu casa. Y como te comenté, yo no podré acompañarte. Yo estaré viviendo en la casa de mis padres, en el rancho. Te estaré visitando cada semana.
Se supone que los esposos viven juntos. Así es. Pero te estaré visitando cada semana. Espero no tengas algún conflicto con ello. Sé que quizás tengas miedo, pero ahora somos un matrimonio, un equipo. Ian. Rocío, mi decisión ya está tomada. Así es que por favor te pido que la respetes. Te recuerdo que soy el señor Chan, tu esposo. Así es que, de favor, no insistas, ¿sí? Está bien, señor Chan. Disculpe mi impaciencia. Rocío, lo siento, no de... Si me permite, iré a descansar. Como dijo, me casé con un desconocido. Y creo que usted debería hacer lo mismo. Está bien. Ya pasó una semana y él no se ha parado en esta casa. Hola, mamá, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo te está yendo con tu esposo? Pues bien. ¿Te trata mal? No, para nada. Él es un buen hombre. Ay, hija, me da tanto gusto. Recuerda que tienes que hacerle caso en todo. Sí, mamá. Pero no me ha pedido que haga nada. Tú eres Rocío Luna y vas a ir a buscar. Rocío, perdón por no avisar antes. ¿Qué haces aquí? Bueno, es que pensé que podríamos salir a comer como una familia normal. ¿Matrimonio normal? Pero nosotros no somos eso y lo sabes. Lo sé, Rocío. Y esa es la intención por la que estoy aquí. Trataré de mejorar y te prometo que lo haré. Pues lo primero que tienes que hacer es vivir conmigo. Estoy de acuerdo con ello. Así es que viviré contigo. ¿Hablas en serio? Sí. Y esa es la razón por la cual te traje las flores. En forma de disculpa por no haberlo intentado antes. Muchas gracias. Son muy hermosas. Al igual que tú. Sí, mamá. Ya cumplí con todo lo que querías. ¿Qué más quieres de mí? Un hijo. Un heredero. Solo eso te pido. Por favor, no me presiones más, ¿sí? Ya cumplí con venirme a vivir aquí a la casa. Estoy tratando de hacerla feliz. Ya no puedo más. ¿Ella no es lo suficientemente linda para ti? Al contrario, mamá. Ella es hermosa, inteligente, amable. Es incluso más de lo que pedí. Pero no la puedo hacer pasar por esto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema? El problema soy yo, mamá. No la puedo hacer que viva esto junto conmigo. No puede vivir con alguien como yo. Buenos días, princesa.
¿Cómo amaneciste? Escuché todo. ¿Qué escuchaste exactamente? Yo sé que nuestro matrimonio no fue por amor, pero pensé que habíamos construido algo en estos últimos meses. Tal vez no lo más sólido, pero era algo. ¿De qué hablas? Claramente tenemos algo. Prácticamente dijiste que estabas conmigo por obligación, para tener un hijo. ¿Y sabes cómo me hace sentir eso? Como una estúpida, como una tonta, porque pensé que estaba viviendo un sueño contigo. Pero, ¿sabes? Voy a cumplir con mi obligación y te voy a dar un hijo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Si eso es lo que quieres, adelante. Me parece perfecto. Entonces te daré un hijo y ya no te volveré a ver más. Bien, según el ginecólogo, esos son los días en los que soy más fértil. Pues habrá que terminar con esto pronto. Ay, concuerdo contigo. Ya no te quiero ver más. Emily, cancela tus visitas del día de hoy. Ya llegué. Vaya, no había visto que era uno de sus 10. ¿En serio? No lo había notado tampoco. Bueno, habrá que poner manos a la obra. Ni modo. Habrá que intentarlo de nuevo. Ay, qué martirio. Tener que seguir viéndote. ¿Y qué? ¿Crees que yo estoy feliz? ¿De seguir viendo tu hermosa cara? ¿Qué dijiste? Que tu horrenda cara la seguiré viendo todos los días. ¿Qué más da? Te veo mañana para seguir intentándolo. Pues esperaré mañana para ver tu horrible cara. ¡Seré padre! Rocío, es la mejor noticia que me han dado en mucho tiempo. Gracias. Estoy segura que vas a ser el mejor padre. Bueno, mejor hay que hacer una cita para verlo del bebé. Claro que sí. Tú no te preocupes por nada. Bueno, pues el bebé está creciendo muy bien, pero creo indispensable realizar algunos estudios para corroborar que todo venga perfecto. ¿Que venga todo perfecto? Es para descartar alguna enfermedad. Doctor, ¿se refiere a que mi hijo viene enfermo? No, solamente son exámenes de rutina. Entiendo, doctor. Haga lo que tenga que hacer.
Ian. Ian, ¿qué haces aquí afuera? ¿Tú quién eres? Soy Rocío, tu esposa. ¡No! ¡Tú no eres mi esposa! ¡Tú no eres mi princesa! Ian, me estás asustando. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No, me toques! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A quién me dijiste que estabas buscando? ¡A mi princesa! Mira, qué casualidad. Yo estoy buscando a mi príncipe. Y yo soy una princesa. ¿Me acompañas? Pase. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo encontré fuera de casa desorientado. ¿Qué le está pasando a mi esposo? ¿Pero se ha tomado su medicamento? ¿Qué medicamento? ¿De qué me habla? Él debe de tomar medicamento todos los días. Pensé que ya lo sabías. ¿Saber qué? ¿Qué es lo que tiene mi esposo? Pensé que él te hablaría de su enfermedad. Él a veces no recuerda cosas, tampoco reconoce personas, incluso puede llegar a decir cosas incoherentes. Es algo con lo que he estado luchando los últimos años. ¿Usted lo sabía? Pero eso tiene cura, ¿verdad? Tratamiento como tal no hay. Esto puede ayudarlo a controlar un poco los síntomas, pero es momentáneo. En cualquier momento puede dejar de funcionar. ¿Por qué nadie me lo dijo? Estoy viviendo con alguien que me puede hacer daño. Mi vida corre peligro. La vida de mi bebé y la mía corren peligro. Él no quería. Intentó ocultarlo todo lo que pudo. Eres muy importante para él. Nunca había visto a mi hijo tan enamorado. Perdón por no habértelo dicho antes. Lamento mucho que te hayas enterado de esta manera. Ian, ¿por qué no me lo dijiste? Realmente pensé que aquel día no querías dormir conmigo porque tenías a otra persona. No, no, jamás haría eso. No lo hice porque, Rocío, tú eres perfecta. Cuando me dijeron que me comprometieron con alguien, jamás me imaginé que sea alguien como tú. Cuando te vi en aquel día, escapando en el jardín, no pude dejar que se me escapara un suspiro. Eras demasiado perfecta, hermosa. Y hacerte entrar en la batalla junto conmigo contra esta enfermedad sería casi inhumano. Rocío, como alguien como yo, un monstruo, querría estar con una princesa como tú. Es como si Frankenstein quisiera tener un final feliz. Ian, no eres un monstruo, y eso no te define como persona. Y sé que podemos salir adelante juntos. Tengo mucho miedo. No te dejaré solo, Ian. Tu hijo y yo no te dejaremos solo. Quisiera recordarlo todo. Recordar a mi hijo. Recordarte a ti. Recordar sus primeras palabras, sus primeros pasos. Incluso hubo una pequeña pelea entre nosotros dos. Quisiera recordar. Pero eso no va a suceder, Rocío. Eso no va a suceder porque lo voy a olvidar. Yo te voy a recordar hasta cuando olvides las pequeñas cosas, Ian. ¿Cómo harás eso? ¿Dónde vamos?
Cuando era pequeña y tenía miedo, me encerraba en el armario. Eso me hacía sentir segura. ¿Cómo te sientes ahora? Es extraño, pero me hace sentir bien. Más si estoy junto a ti. El bebé me pateó. Tranquilo. A ti también te daré muchos besos. Traje tu comida. ¿Quién eres tú? Soy Rocío, tu esposa. No, tú no eres princesa. ¿Dónde estoy? ¡Tú me tienes aquí! ¡Tú me tienes aquí! ¡Déjame salir! Mira, mírame, soy Rocío. ¿Rocío? ¿Eres tú? Vamos en el armario. Sí, vamos al armario. Gracias por quedarte conmigo. Dije que nunca me iré de tu lado. Gracias por no escapar aquel día, princesa.